alcanza para la basura, 5x10, 5x10. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí justamente en calle 8 y lo que viene siendo Graciano Sánchez, justamente donde está el Prendamex, para recorrer el tianguisito que está aquí atrás y este otro. Vamos a ir en busca de monedas antiguas. Sobreviví al pinche crucero este. Vamos a ver qué hay por acá. Vengo de buscar a un tipo que se llama, o le dicen, el Bora, o el Boga. Ya no sé, bueno, sí localicé su casa. Me dicen que él de repente anda pepenando cosas usadas y que seguramente en sí tiene las famosas monedas. Y bueno, después de mi aventura por el tianguis de ahí de la Carranza, que prácticamente se pone sobre la calle 8, esquina Graciano Sánchez, del Prendamex, hacia la derecha es donde encuentras realmente el tianguis. Hacia la izquierda es el mercadito que está prácticamente todos los días y donde no vamos a tener la oportunidad de encontrar monedas o billetes antiguos. De hecho, en el lado del tianguis tampoco hubo gran variedad. El señor que vendía las monedas ya no las vende, dice que ya se le acabaron. Encontré a un señor que vende billetes porque monedas no tiene. Y me vendió a 20 pesos este billete de a 10 que está en regular estado. Si se fijan, es un billete antiguo. Este es del año de 1946. Dice 14 de agosto de 1946. Tiene a la chica, la oaxaqueña, la de la Guelaguetza. Dice 10 pesos a la vista al portador. Así decían todos los billetes antiguos. Y viene una serie que es la G1690-538, serie AF. Bueno, el primero es el número, digamos el folio, y la serie es la AF. Que básicamente yo ya tenía un billete como este, pero quise comprarlo porque, digo, no está tan echado al catre. Y bueno, con tal de tener historia, esto se realiza. Lo que sí les puedo decir es que el mercado en Veracruz está prácticamente el mismo precio, monedas y billetes a 20 pesos. Los mayoristas compran a 120 el kilo, ya sea bronce, cromo, zinc, níquel, coproníquel, cobre. Todos esos metales en promedio 120 el kilo. Esto es para monedas sucias. Si las monedas están excelentes, hasta en 130 o 150 el kilo se puede pagar. Casi nadie está acostumbrado obviamente a comprar por kilo, porque piensan regularmente que las monedas tienen un alto valor. Facebook, Mercado Libre, y bueno, las redes sociales en general se han encargado de establecer un mercado ambiguo sobre el tema de monedas. Un ejemplo, ponen este billete y te lo cotizan, no sé, en 10 mil pesos, lo cual es un valor mal tasado. ¿Por qué? Porque este billete anduvo en circulación. Los billetes realmente valiosos son los que no anduvieron en circulación. Mismo caso para las monedas. Afortunadamente, en el tema de metales, monedas, sí hay una tasa. Y que, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, te voy a vender un billete de 5 mil. Realmente no es un billete de 5 mil. Por ahí de los 90s o finales de los 80s, el señor Salinas de Gortari nos quitó 3 ceros. Sí, tenemos una moneda altamente devaluada, pero que las generaciones nuevas no se percatan de ello. ¿Por qué? Porque no vivieron ese cambio drástico de quitarle 3 ceros al peso mexicano. Y por ejemplo, hay quienes tienen el billete de los niños héroes, lo tienen aquí arribita, de 5 mil pesos, y me lo quieren vender en 5 mil pesos, lo cual no es válido. ¿Por qué? Porque ese billete en realidad, si tú lo checas en Banxico, tiene un valor de 5 pesos. ¿Por qué? Porque al quitarle los 3 ceros, en realidad su valor es 5 pesos, no 5 mil. Además, las personas que coleccionan billetes o monedas, la verdad no van a pagar un dineral por papel moneda. Más bien se lo gastan en metales, oro, plata y algunas monedas que a lo mejor no son 100% plata, pero incorporan plata y otros metales como el bronce. Y bueno, aquí en Veracruz, les decía yo, voy a estar visitando otros lugares
No hay muchos tianguis de pulgas, como decían los antiguos. Este tianguis de pulgas de la Carranza, la verdad, le vamos a dar una calificación de 3. Del 1 al 10, un 3. ¿Por qué? Porque realmente no hay un mercado. Este billetito y un señor que me encontré por ahí que vendía unos billetes, la verdad, eso sí, en muy buen estado, lograron subir la calificación a 3, pero realmente lo hubiera yo calificado con un 0. Y bueno, vamos a ir a la zona de Hidalgo, del Parque Zamora. Por esas calles hay una familia que se dedica, pues, a andar de forma ambulante vendiendo monedas y billetes. Y esos billetes regularmente los venden a 20 pesos, monedas también, no importa denominación ni tamaño, 20 pesos, a excepción de los que contengan plata, pero la verdad ellos no son una opción para comprar plata. De hecho, no tienen monedas de plata. ¿Por qué? Porque ellos compran como mayoristas, compran a 120 el kilo, y obviamente solamente los metales que caen en ese rubro, pues puede ser cobre, zinc, níquel, coproníquel, bronce, pero la plata más bien es un mercado más de joyerías. En este caso yo les recomiendo mucho ir a los lugares donde venden y comercian oro y plata, o los lugares que son llamados de empeños, básicamente el Monte de Piedad, porque los empeños tradicionales como Donde, Empeño Fácil y algunos otros que ustedes van a tener a la mano, realmente quieren vender alto, comprar barato y vender alto. Y la verdad, el Monte de Piedad es muy justo en su tasa de compra-venta de oro, alhajas, monedas, y puedes encontrar una gran variedad. Y bueno, vamos a tener que ir a otros mercados. Tenemos por acá cerca Córdoba, Orizaba, tenemos otro que es Jalapa, ¿sí? Y podemos ir a visitar, me recomendaron mucho allá en Jalapa, 2 tianguis, a ver si próximamente voy, porque ahí vamos a encontrar billetes de mejor calidad, y si no de mejor calidad, vamos a ver qué tal están los precios, y también monedas. Saludos.